Os presento una pistola de avancarga con llave de miquelete o a la española, fabricada en el año 1796 en las Reales Fábricas de Armas de Oviedo, por el maestro armero y maestro examinador de las Reales Fábricas de Armas de Plasencia, Antonio Edoistúa, natural de Ibar, Guipúzcoa. Antonio Edoistúa se trasladó a Asturias en 1795 para organizar las Reales Fábricas de Armas de Oviedo. En esta pistola podemos ver un claro ejemplo de la llave de miquelete con su muelle real y el muelle del rastrillo a la vista en la platina y con sus vértices colocados en sentido opuesto. También podemos observar las posiciones de seguro y de disparo que retienen al conjunto pie de gato tornillo pedrero, siendo el tornillo pedrero la pieza donde se coloca el sílex que genera la chispa al chocar con el rastrel. Presenta las siguientes características: caja de madera de nogal, baqueta de madera de roble con cabeza cónica de hueso, culata con casquillo decorado con motivos de volutas, hojas de laurel y la figura de una dama con sombrero, portavis realizado en plata, ornamentado con motivos florales y guardamonte también en plata con motivos de palmas y un ave. En el cañón o chavado en su primer tercio podemos ver la marca de Antonio Edoistúa, tres sílabas separadas, Edoistúa bajo una corona. También aparece esta misma marca en la pletina del arma. En su parte ochavada podemos ver la dedicatoria siguiente. En Oviedo, año 1796, para el señor doctor don Juan Camino Hevia. El doctor don Juan Camino Hevia llegó a ser canónico y arceliano de Babia en la provincia de León, en España, en el año 1829.